Hola amigos, estamos aquí otra vez. Sí, voy a leer más nombres y me tenéis que enviar más nombres desde donde llamáis y os mandaré besos, abrazos y saludos. Hoy vamos a saludar especialmente a Marc y Mireia. Sí, de Castelldefels, de Barcelona, sí. El Marc cumplirá 4 añitos dentro de muy poco y la Mireia un poquito más tarde, 2 añitos. Sí, son muy pequeñitos. Y a su mamá, Rosángela, les mandamos besos y les cantaremos a lo mejor algún día el cumpleaños feliz. Pues sí, Pecas, hace mucho calor. Ya viene el verano y hace mucho calor. ¡Josep! ¿Qué haces? ¡Uy, Pecas! ¡Están los chicos ahí! ¡Dejemos de jugar! ¡Eres muy simpático y siempre estás jugando! Hola amigos, estoy jugando con mi amigo Pecas, ya lo sabéis. Y hoy tenemos aquí, mirad, tenemos a los 4 autobuses. Sí, a Tayo. Y los autobuses de colores. El rojo, hola. El amarillo, hola. El verde, hola. El azul, jajaja. Chicos, tenemos muchas cosas por encima de la mesa y los autobuses nos quieren ayudar a ordenarlas, a ponerlas por cada color, ¿sí? Por su color, ¿sí? El rojo con el rojo, el amarillo con el amarillo, el verde con el verde y el azul con el azul. Pecas y yo, y vosotros, vamos a controlar que lo hagan bien, ¿sí? Pecas, ¿les ayudamos? Mira, aquí hay un árbol, hay césped de color verde, una bola de color rojo, hay potes de plastilina, esta es de color azul, un coche rojo por aquí, un camión verde, bolas de color azul, mira, el aspersor de agua. Por aquí tenemos un banco. ¿Qué hacemos con el banco, Pecas, cuando estamos cansados? Pues nos sentamos a descansar un poco. Sí, tenemos más potes de plastilina de color verde, amarillo. Es increíble. Y tenemos 2 potes también, uno de color verde y otro de color amarillo. Más bolas, amarillo, una bola verde, un coche. ¡Uy, este coche! ¡Oh! ¡Cuántas cosas tenemos, Josep! Ahora, los autobuses Tayo, sí, cogerán e intentarán ordenar por colores todas las cosas que tenemos encima de la mesa. Vamos a ver qué hace el del color rojo. Muy bien, color rojo. El del color rojo ha escogido solo 2 cositas. Sí, porque no hay más cosas de color rojo. No pasa nada. Muy bien, bus. Ahora es el turno del autobús verde. Va hacia la pelota verde. ¡Qué inteligente! Mirad, chicos. ¡Wow! Lo pone con el césped y el árbol. ¡Qué rapidez! Mira, el coche amarillo, el autobús amarillo, está un poquito sorprendido porque, uy, claro, aquí esto es parte de amarilla. Esto es amarillo, pero es plastilina azul. ¡Oh, se lo lleva! ¡Wow! ¡Está ordenando todo!
Uy, 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 me parece. Pecas, me parece que vamos a tener problemas. Chicos, mirar. La plastilina es de color azul, pero la cajita, el pote, es de color amarillo. Y venir, el coche es de color azul, aunque también tiene una gran parte de color amarillo. Vamos a ver qué dice Tayo. Hola, Tayo. Tayo quiere coger la plastilina de color azul del autobús amarillo. Y quiere coger el coche también, porque en gran parte es de color azul. ¡Oh! Lleva también la pelota. ¡Buen trabajo, Tayo! Y aquí está el famoso banco para descansar. Nos queda un caballito. ¡Hola, caballito! ¡Uy! El autobús amarillo está un poquito enfadado porque tenía el coche y tenía este pote, es amarillo. Amigos, nunca hay que enfadarse. Hay que saber que compartir las cosas. Hay que saber compartirlas. Sí, siempre hay que hacer amigos, no hay que hacer nunca enemigos. Chico, autobús, tienes muchas cosas amarillas. ¡A tu sitio! Pecas, los autobuses siempre juegan juntos. Son como los buenos amigos, nunca se pelean. Siempre llegan a entenderse. Muy bien, nosotros nos quedamos con ellos, Pecas. Y decimos ¡adiós, amigos! Peques, hola, sé que os gustan mucho los vídeos. Aquí tenéis cuatro opciones. Mirar. Este de aquí. O tal vez os guste más este de aquí. O a lo mejor os gusta este de aquí. O a lo mejor este de aquí. Por favor, suscribiros a mi canal.